Buenas tardes, secretario. Adelante, diputada. Empiece con su pregunta. Gracias, presidenta. Secretaria, sea usted bienvenida a esta La Casa del Pueblo. Compañeras, diputadas y diputados, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Cuando llegué a este recinto, escuché lo siguiente: nada por respeto debe callarse, porque todo con respeto puede decirse. Y es bajo este principio que realizaré mi participación. La política social en nuestro país ha tenido avances, pero desafortunadamente no los necesarios para equilibrar la calidad de vida de todo el país, ya que las condiciones de pobreza prevalecen y por ello considero que es necesario que los programas dirigidos a la atención de los grupos vulnerables generen realmente condiciones que contribuyan a disminuir el rezago social en el que se encuentran. En su informe de monitoreo de programas prioritarios 2022, el Coneval señala que el programa de apoyo para el bienestar a las niñas, niños, hijos de madres trabajadoras pasó de un cumplimiento destacado en el 2020 a un deficiente en el 2021. Esto debido a que tuvo una valoración baja en sus indicadores de propósito. La pregunta es, señora secretaria, ¿qué ha hecho la Secretaría a su cargo para subsanar las observaciones del Coneval a dicho programa? Es decir, resaltar que el informe de la Secretaría de Bienestar se reconoce que el 45.6% de madres solteras viven en situaciones de pobreza, casi la mitad del 49.6% solo tienen educación básica o no cuentan con instrucción, lo que dificulta su acceso al mercado laboral. Es prudente señalar que las mujeres trabajadoras, particularmente las que son madres, enfrentan diversos obstáculos que les dificultan su desarrollo laboral o profesional, que les dificultan todos los derechos a tener vida digna. En situación similar se encuentra el programa de apoyo hacia refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos y programas de apoyo a las instancias de mujeres en las entidades federativas, de los que también el Coneval refiere que, ya cito textual, si bien existen dichos programas federales y acciones de la sociedad civil para prevenir y atender esta problemática, las violencias contra las mujeres no han disminuido. Además, durante la pandemia por el COVID-19, la violencia familiar y las llamadas de auxilio se han intensificado, aumentaron de manera importante las solicitudes de atención en los refugios de víctimas de violencia doméstica. No obstante, los recursos para atender estos casos han sido insuficientes, por lo que es necesario que estos programas se fortalezcan y tracen líneas claras de atención para prevenir y erradicar la violencia contra las mujeres en el marco de una estrategia integral. Fin de la cita. Ante este escenario, señora secretaria, le pregunto, ¿cuáles son los elementos que la secretaría a su cargo tiene previsto para lograr que los mencionados programas cumplan con su objetivo para el que fueron creados? Por su respuesta de antemano, gracias. Es cuanto, presidenta. Gracias, diputada María Ascensión Álvarez Solís. Y para emitir respuesta, arquitecta Ariadna Montiel Reyes, secretaria de Bienestar, tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos. Gracias, diputada, por sus preguntas. Y antes que nada, reiterar que para nosotros es un honor y un orgullo ser parte del gobierno de la Cuarta Transformación. Pero no solo porque hoy tengamos una responsabilidad política, social, no solo por eso, sino porque somos congruentes en nuestra vida y hemos caminado a lo largo de nuestra trayectoria política al lado del presidente de la República cuando vivíamos tiempos difíciles de nuestra lucha, en los fraudes electorales, en las calles, en los plantones, ahí estábamos con él. Y vamos a seguir
a su lado. Vamos a seguir caminando con él, porque efectivamente es un honor estar con Obrador. Decirles e informarles respecto a los avances de la política de bienestar en favor de las mujeres. 7.3 millones de mujeres reciben un apoyo por parte de la Secretaría de Bienestar. Y el 50% de las beneficiarias y beneficiarios de todos los programas, que en suma son 25 millones de apoyos para las familias más pobres del país, el 50% de estos apoyos están dirigidos hacia las mujeres. Lo que significa que para este año cerca de 225 mil millones de pesos de la política de bienestar están dirigidos para el bienestar de las mujeres. Vamos a seguir trabajando por generarles un ingreso básico. Sabemos que tenemos que seguir profundizando la política de bienestar y avanzando en los derechos para todas y para todos. Este gobierno es un gobierno humanista, es un gobierno que reivindica el trabajo de las mujeres, que reivindica a las madres trabajadoras que todos los días luchan y trabajan y son el pilar de sus familias. Para ello, el programa para el bienestar de las niñas y los niños, hijos de madres trabajadoras, ha sido rediseñado para contribuir al cuidado y al acceso pleno de los derechos de las niñas y los niños menores de 4 años. Este apoyo se entrega para este año 2022 a 239 mil madres, padres o tutores solos. Se apoya de manera directa a 250 mil niñas y niños. También se procura el bienestar de 41 mil niños y niñas en estado de orfandad. Vamos a seguir trabajando en la convicción de atender y procurar el bienestar de los niños más pobres. Lo que se ha ocurrido es que este programa ahora atiende a los niños más pobres, a los niños de las comunidades Seris, Mayos, Yaquis y Guarijíos de Sonora, a todos los niños de la Sierra Tarahumara, a todos los niños que viven en la región del Gran Nayar, así como los purépechas de Michoacán. También atiende de manera universal a los niños otomís del estado de Hidalgo, a los mazaguas del estado de México, a los tlapanecos de la montaña de Guerrero y a los nahuas de la Sierra Norte de Puebla. Para ellos, este programa es universal. Ahora sí, con mucho orgullo podemos decir que el programa atiende a los niños más pobres del país. También decir que los niños en orfandad reciben un apoyo para que sigan estudiando. Estos niños requieren un esquema de mayor protección y estamos trabajando para ello, preguntándoles directamente sobre el estado que guarda sus derechos. Ellos mismos están siendo la guía para que este programa avance y mejore. Es cuanto por esta respuesta, diputada. Sí, muchas gracias, secretaria Ariadna Montiel Reyes. Ahora tiene el uso de la palabra para emitir réplica la diputada María Ascensión Álvarez Solís, de Movimiento Ciudadano, hasta por 3 minutos. Con su venia, presidenta. Adelante. Agradezco, señora secretaria, su respuesta. Me queda claro que el gobierno reconoce la situación que enfrentan las madres solteras o jefas de familia, pero desafortunadamente los recursos asignados a los 3 programas que cité en mi participación anterior
en particular en los presupuestos para el 22 y el 23, no corresponden a la realidad actual, ya que no se refleja un incremento considerable en sus recursos que permita una mayor cobertura de sus beneficios. Secretaria, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana 22 señala que entre enero y septiembre del 2022, en un 8.9% de los hogares de zonas urbanas existió algún tipo de violencia en el entorno familiar y el 27.4% de las ocasiones las y los involucrados eran menores de edad. Por ello resulta que es importante que el programa de apoyo hacia refugios especializados para mujeres víctimas de violencia de género, sus hijas e hijos y el programa de apoyo a las instancias mujeres en las entidades federativas sean revisados a profundidad. Y yo veo que en este gobierno, discúlpeme, secretaria, pero no fue una respuesta correcta la que usted me dio y sigo dudando de los programas. ¿Por qué? ¿Por qué se quitó lo que tanto servía al ciudadano y a los más pobres? Ustedes se llenan la boca en decir que los más pobres y que los más pobres, pero quitaron el Seguro Popular, que beneficiaba a miles y millones de personas, lo quitaron. Y ese beneficio, ustedes decían que lo quitaron porque había pura gente corrupta. Háganlo ustedes para que ustedes sí lo lleven bien, pero que vuelva ese programa. Porque si ustedes dicen que no son corruptos, ¿por qué no lo regresan? ¿Por qué no regresan tantos programas? Las instancias infantiles, escuelas de tiempo completo, albergues para mujeres violentadas. Todo eso lo necesita México y no nada más un partido o dos, lo necesita todo el mexicano que lucha por un bienestar. Las mujeres que no saben leer y escribir, los adultos mayores que les dan esa pensión, según ellos, universal, que según ellos les sirve para su mantención. Es mentira, lo gastan los diabéticos en insulinas, los gastan en comida y no les ajusta. Porque los adultos mayores son los más vulnerables y van a seguir siendo los más vulnerables de México, porque si no les ponemos atención, van a seguir peor que ahorita, aunque así les den 6,000 pesos. Una insulina les vale 2,000 pesos. ¿Y cuánto les dan? Les dura 12 días la insulina. Y no hay en los seguros, y no hay en las instituciones de gobierno. No hay medicamentos. Todo ese dineral que quitaron, métanlo en medicamentos para toda la gente pobre. ¿Es cuánto, presidenta? Gracias, diputada María Ascensión Álvarez Solís. Y para emitir una pregunta, tiene el uso de la palabra la diputada Esther Martínez Romano, del Partido del Trabajo. Les recuerdo que hasta por 3 minutos, a los primeros 15 segundos, esta presidencia les pedirá que concluyan. Con su venia, presidente.